Sentencia if. La instrucción if es útil cuando deseamos ejecutar una o más instrucciones basadas en una condición. La sintaxis básica es la siguiente: if, entre paréntesis, la condición, y después del paréntesis, las instrucciones a ejecutar. En este caso se evalúa una condición y si el resultado es verdadero, se ejecuta el código que está después de los paréntesis que encierran la condición. Por ejemplo, en aplicacionesejecutables.net, el método main puede declarar argumentos que pueden ser proporcionados por el usuario que ejecuta la aplicación. El arreglo de cadenas args, en este caso, almacenaría cada uno de los argumentos proporcionados. Podemos verificar nosotros si el usuario ha proporcionado argumentos de la siguiente forma. Ejecutemos nuestra aplicación desde la línea de comandos. En este caso nos damos cuenta que aparece el mensaje que nos indica que el usuario ha escrito dos argumentos. Podemos ejecutar más de una instrucción. Para hacer esto, voy a regresar a nuestro código. Y voy a poner lo siguiente. Construyamos nuestra aplicación y ejecutemos nuevamente. En este caso, se escribe el mensaje: el usuario proporcionó dos argumentos y otro mensaje, otra instrucción. El primer argumento es 3. Es una buena práctica recomendada el utilizar esta forma de poner llaves, aunque solo se trate de una instrucción la que deba ser ejecutada.
Hacer esto hace de nuestro código más legible y fácil de extender. Podemos utilizar los operadores binarios AND y OR para evaluar más de una condición. El operador AND devuelve verdadero únicamente cuando las dos condiciones son verdaderas. Por ejemplo, modifiquemos nuestro código de la siguiente manera. Aquí tenemos una condición. Voy a poner ahora otra condición utilizando el operador AND. Voy a tratar de convertir el primer parámetro en un entero. Construyamos vamos a detener primero ahora sí y ejecutemos nuevamente. Como nos damos cuenta, aparece el mensaje de que el usuario proporcionó dos argumentos, que el primer argumento es 3 y que el primer argumento es un entero. Ejecutemos de esta otra forma. Nos damos cuenta que no se cumple una condición. Esto es que la condición de que fuera un número entero no se está cumpliendo. Entonces la evaluación de las condiciones dio falso y no se mostró ningún mensaje. Por otro lado, el operador OR devuelve verdadero cuando alguna de las condiciones es verdadera. Modifiquemos nuestro código ahora de la siguiente forma. Vamos aquí a poner lo siguiente. Si el número de argumentos es 0, o no se pudo hacer la conversión, entonces vamos a poner lo siguiente. ¿Cuándo va a entrar a esta parte? Cuando no se hayan especificado argumentos, esto es que la longitud de los argumentos sean 0, o cuando no se haya podido realizar la conversión. En este caso, el mensaje se mostrará cuando no especifiquemos argumento. Por ejemplo, hagamos lo siguiente. Se está mostrando el mensaje.
o bien cuando el primer argumento no sea un número entero. Si especificamos un número entero, ninguna de las condiciones se cumple y en consecuencia el mensaje no se muestra. Es importante mencionar que cuando utilizamos el operador AND, si la primera condición se evalúa como falsa, las siguientes condiciones ya no son evaluadas. Por ejemplo, hagamos lo siguiente. Vamos a borrar este código y vamos a hacer lo siguiente. Voy a declarar una variable c, le voy a dar un valor de 5 y una variable d y le voy a dar también el valor de 5. Después voy a poner la siguiente instrucción. Voy a preguntar acá Recordemos que con el operador más más como sufijo, primero se toma el valor de la variable y después se incrementa el valor de la variable. En este caso, la primera condición se cumple así que se evalúa la siguiente condición para comprobar el valor final de la evaluación de las condiciones. Para este caso, ambas condiciones se cumplen y aparecerá el mensaje C y D almacenan 5. Hagamos lo siguiente, ejecutemos nuestra aplicación. Efectivamente nos dice que C y D almacenan 5. Al momento de que se evalúa, se toma el valor de C 5 y se incrementa. 5 igual a 5, verdadero. Se toma el valor de D, se compara con 5 y se incrementa. De tal forma que al incrementarse, al mandar a escribir sus valores, nos muestra los valores actuales de 6. Podemos notar además, entonces, que al ejecutarse esta aplicación, se incrementaron los valores y se mostraron en esta parte. Veamos qué sucede si la primera condición no es verdadera. Esto es, por ejemplo, si nosotros hacemos lo siguiente. La primera condición se evalúa en falso, porque aquí tiene un valor de 5. Y como en un AND basta con que una condición sea falsa para que todo el resultado sea falso, ya no hay necesidad de seguir evaluando. Por lo tanto, la segunda condición, en este caso, ya no se evaluaría y en consecuencia ya no se incrementaría el valor de la variable D. Únicamente se incrementaría el valor de esta variable C. Veamos qué sucede.
nos damos cuenta aquí que el mensaje no se está cumpliendo y al escribir los valores, C nos muestra con un valor de C de 6, mientras que el valor de D se mantiene en 5. Esto quiere decir que ya no se evaluó esta expresión. El mismo caso es para el operador OR. Basta que una de las condiciones sea verdadera. Por ejemplo, modifiquemos nuestro código. Si entra a esta parte, significa que C es igual a 5 o que D es igual a 5. Y si se llegaran a evaluar estas expresiones, incrementarían el valor de C. Aquí, si se evalúa esta expresión, incrementaría el valor de D. En este caso, la primera condición se cumple, por lo que no tiene sentido evaluar la siguiente condición, esta otra. En consecuencia, únicamente se incrementó el valor de C, pero el valor de D se mantiene sin modificación. Hagamos la primera condición falsa. Y ejecutemos. En este caso, la primera condición no se cumple, por lo que tiene que comprobarse la siguiente condición, esta. Esto hace que ambas variables sean incrementadas. En esta demostración, vimos la instrucción if como una instrucción que nos permite ejecutar instrucciones dependiendo del resultado de la evaluación de una o más condiciones. Vimos que podemos ejecutar una sola instrucción, o bien podemos ejecutar varias instrucciones encerrando a estas instrucciones entre llaves. Vimos también que es una buena práctica siempre encerrar las instrucciones entre llaves, aunque se trate de una sola instrucción. Esto hace más fácil de leer nuestro código y más fácil de extender. Mostramos también el uso de los operadores AND y OR, que nos permiten evaluar más de una condición. Cuando el operador AND evalúa una condición como falsa, ya no sigue evaluando las siguientes condiciones y devuelve falso como resultado. En el caso del operador OR, este deja de evaluar condiciones tan pronto evalúe una como verdadera, devolviendo un resultado verdadero.